Todos, José toca la visita a este hospital comarcal de Berín, que como todos sabéis, pues cubre la asistencia sanitaria de 47.000 habitantes. Muchas gracias tanto a la Junta como a la gerente de la sanitaria, como a los integrantes del equipo de directorio y profesionales sanitarios que trabajan aquí en este hospital comarcal. El objetivo de la visita es, por un lado, ver estas obras nuevas, y por otro lado, conocer las inquietudes y las necesidades futuras de este hospital. La Consejería de Sanidades considera que los hospitales comarcales son un pilar básico de asistencia sanitaria en Galicia, un elemento vertebrador que permite acercar lo que es asistencia especializada a la población. ¿No? Usame mucho esta visita a esta obra nueva de urgencias y de PAC, muy funcional, con circuitos muy bien definidos para adultos, para nenos y para posibles pacientes con infecciones respiratorias graves. Un investimiento total creo que de cerca de 4,5 millones de euros que se ha invertido. En relación ao compromiso tamén con este hospital, a Consellería de Sanidade lembrar que nos últimos tempos han tamén un investimento de 1 millón máis ou menos de euros en tecnología, como pode ser TACs, como pode ser equipos torres para quirófanos, sistemas de radiocirurxía, ecografías, bueno, moitas cousas. En relación a que recursos humanos, tamén o compromiso da Consellería de Sanidade reflíctase en o que é unha lei que permite a cobertura de plazas difíciles. Gracias a esa ley, este hospital conta con 19 plazas máis. 13 de las xa cubiertas y, bueno, esperemos en un futuro próximo, pues, o resto das plazas pues, puedan cumplirse para también tener una asistencia completa, adecuada, que la población de esta región necesita. No sé si tenéis alguna pregunta.